Disfrutar de tu juego favorito en 4K es una gran excusa para volver a jugar y revisitar este Alien Isolation. Ha sido una recomendación, una proposición que a tenor de esta serie que hemos iniciado en el canal de juegos en Cinema 4K con el juego de Soma, nos ha hecho Beta Shooter, uno de nuestros suscriptores, y que hemos cogido el guante según nos ha caído y hemos dicho, por supuesto, este es el único juego de todos los juegos que he jugado que he comprado tres veces. Lo compré en PS3, lo compré en PS4, en PS3 lo jugué en modo difícil directamente sin haber visto jamás un solo gameplay ni haber leído nada del juego. Ese es el estilo, ya sabéis, lo tenemos por aquí. Alien Isolation. Aquí están, cuando preguntáis, ¿has jugado tal? Aquí está todo, lo que hemos jugado, pero bueno, sin actualizar. Es decir, que todavía hemos jugado más juegos de los que aparecen aquí. Pero por aquí tiene que estar Alien Isolation. Ahí está, allí. Lo jugamos también en PS4. Fue una de las razones por las que nos animamos a comprarlo. Me había quedado, ahora que tenemos un PC Rig, para poder jugar y hacer streaming con muchísima más calidad y fluidez. De jugar Alien Isolation en 60 FPS y en este caso vamos a jugar en 4K. Hemos jugado en difícil, hemos jugado en pesadilla, en PS4, tenemos el trofeo superviviente, hemos jugado todos los DLCs y ahora hemos comprado la versión en PC de Alien Isolation para compartirla en el canal sin DLCs. Jugamos con detector de ruido, una experiencia en modo pesadilla mucho más difícil y ahora simplemente vamos a disfrutar con Alien Isolation, con un mod de cinemáticas que nos va a permitir disfrutar al máximo de la calidad de este juego, ya que volvemos a jugar en 4K. Vamos a jugar Alien Isolation, ya os digo, en modo... Hemos probado el fácil, vamos a jugar. Vamos a ver qué diferencias hay. Veamos, aunque la verdad que me cuesta, me cuesta, me cuesta. Aumentan las posibilidades de supervivencia. Sigue siendo difícil, pero tal vez sobrevivas. Difícil, el modo recomendado para jugar este juego. La verdad que son juegos distintos y el modo pesadilla, que es el que jugamos, que es una auténtica pesadilla, sin mapas, con el display puro, que para mí es un aliciente. Me encanta jugar en máxima dificultad por eso. Pero es que es de verdad una pesadilla. Escasez de suministros y la mejor IA enemiga a la que me he enfrentado durante en 30 años como gamer, jamás en mi vida. Novato. Nos divertiríamos mucho. Veríamos de qué va. Pesadilla. Informe final de la nave comercial Nostromo. Informa la suboficial de vuelo. Los demás miembros de la tripulación, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash,
y el capitán Dallas han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de 6 semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley. Última superviviente del Nostromo. Fin del informe. Soy Samuels. Trabajo para la compañía. Es sobre tu madre. Creemos que la hemos encontrado, Amanda. Una nave comercial, la Nisidora, ha recuperado lo que creemos es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. ¿Dónde? Zeta Reticuli. ¿Y qué decía? No lo sabemos. La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible. Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. Sé lo que es. Está todo listo. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en 2 días. Vamos a trasladarnos hasta... ¿Vamos? Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. Mira, Ripley. Cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. Sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció. La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos. Tal vez así puedas pasar página. Hemos instalado un mod cinemático. Fijaros en el suelo. Fijaros en las sombras. Ni un solo diente de sierra. Fijaros también en el aliasing, en el nivel de detalle. Vamos a disfrutar al máximo esta experiencia de Alien Isolation en pesadilla. Thank you.
Qué guay. Pocas veces has visto este juego así. Ah, Ripley. Samuels, ¿te has despertado ya? Yo no necesito dormir tanto como vosotros. Estoy inspeccionando las instalaciones de la Torrens. Esta nave está bien cuidada. Si te fijas, es un modelo muy parecido a... ¿La Nostromo? Sí, clase M. Un patrón posterior, casi las mismas especificaciones. He hecho labores de ingeniería en naves como esta. Por supuesto. ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar. Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. No la he visto. Iré a ver cómo está. Vamos a ver a Taylor. Taylor, buenos días. Ripley no tiene nada de bueno. Si dudo mucho que todavía sea de día. Lo siento. Estoy que me muero. No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño. Te acostumbras. Casi nunca viajo tan lejos. La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café. Me sorprende que Weyland Yutani mande a gente del departamento legal. La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía. Es importante que averigüemos qué pasó. Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis superiores. Lo siento. He sido bastante insensible. Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años y tú... No importa. Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto. Parece que ya estamos. Vámonos. Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo. La Torrens está en muy buen estado para ser de la clase M, capitana. Cuando la compré estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se apaga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. Vamos a atracar. Tengo entendido que su contacto es el Mariscal Waits, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Bien, acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conéctame para saludarles. Canal abierto, capitana. ¿Tiene todo el mundo su informe preliminar? Veréis la aproximación en los monitores. Connors. ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol. Parece dañada. Sí, que parecen daños. Pon el 74. Acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada.
Ahí con la Torrens no puedo aterrizar. Aquí la nave comercial Torrens, procedente de Sinclair. Número de registro MSV7760. Llamando a control de tráfico de Sebastopol. Llevamos a 3 pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas. Tendrá noticias nuestras mucho antes. Id con cuidado. Preparaos. En mi contrato no dice nada de paseos espaciales. Es la única opción. No va a pasarte nada si haces lo que te digo. Será en la nariz donde le encuentro cierto parecido razonable a Ripley con Rubius. Wow. Sebastopol, siempre encontrarás una excusa para venir y otra para no regresar.
diferencias del modo pesadilla. Fijaros. Modo realista, sin display, sin indicador de salud. Tenemos que ir por aquí, pero vamos a ojear qué pasa si entramos aquí. Conseguimos nuestra primera jeringa. ¿Hay alguien aquí? Segunda diferencia de modo pesadilla. No hay mapa. Cero tres cuatro cero. Harris, Turner, volved aquí ahora mismo. Tenemos una pista. Algo pasa en ingeniería. Cerrad la terminal, cortad la corriente y no olvidéis vuestros informes. Los quiero perfectos. Seguro que revisan la documentación de arriba abajo cuando acabe esta mierda. Corto. Tercera diferencia del modo pesadilla, escasez de recursos. Tres veces he pasado por aquí, tres veces me electrocuté. ¿Qué demonios ha ocurrido aquí?
Pensé que me quedaba una bengala. Jones, actualización diaria. Tras numerosas peticiones, el mariscal Waits ha organizado una reunión para tratar los rumores que circulan por Sebastopol. Sin embargo, en lugar de dar respuestas claras, Waits se ha mostrado evasivo y en tan solo unos minutos empezaron a lloverles objetos, tanto a él como a su equipo. Alguien disparó un arma, cundió el pánico y los que quedan de los suyos nos están expulsando de la terminal. Parece que nos hemos quedado solos. Si este juego ya, ya de por sí es una peli en 4K, es pues más peli. Y atentos, no solamente para ver en un monitor 4K, sino
lo veréis, los que lo veáis a 1080, lo veréis mucho, mucho mejor. No lo dudéis. Supongo que aquí se cree a salvo. Quiere encerrarse. Que le den.
Estamos demasiado ocupados como para lidiar con borrachos. Pues eso, te lo he dejado en el cuarto de pruebas. A ver si el cabrón duerme la mona. Wow. Ese es nuestro camino a seguir. No te muevas. Vale, vale. ¡Vamos! Soy Ripley. ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación. Una nave. Aquí no hay naves. Ahora sí. Vaya. Me alegro. Las cosas por aquí no van bien. Algo acaba de explotar. Ha hecho temblar todo. Lo he visto. Señorita, ese es el menor de nuestros problemas. ¿Ah, sí? Sí. Hay algo en la estación. Algo que no creerías. ¿Cómo qué? Un asesino. ¿Lo entiendes? Vale. ¿Cómo te llamas? Axel. Estaba abordando con tus compañeros de mi nave. Nos separó la explosión. ¿Me ayudas a encontrarlos? ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar. No, me refiero a por qué. ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave. ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones. Tengo que hablar con mi nave. Vámonos, venga. Sigson Combs está en la Torre Sistek. Queda bastante lejos, pero podemos coger un tránsito en la zona de carga. Ve con cuidado. No sabemos con qué nos vamos a encontrar allí, ¿vale? A que vais a apoyar con un like o un dislike o con vuestros comentarios. Venga, no quiero quedarme por aquí mucho tiempo. Que sigamos jugando en 4K. Cinema mod con mod de cinema. Este Alien Isolation, estoy seguro que sí. No te pierdas el siguiente. Turn going.